amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de El Café Itinerante de Hugo. La oportunidad de compartir con expertos alrededor de temas de ciencia y tecnología junto con el gobierno y cómo el cruce de este genera soluciones relevantes es la tarea en la que les compartimos normalmente información. Y hoy, pues como siempre, pero hoy particularmente de manteles largos, mi querido Carlos, bienvenido. Carlos Castañeda, mi colega en el programa, y el gusto de acompañarlos. Gracias, pues aquí con Ilena García, quien es una gran amiga, además una excelente consultora, productora, desarrolladora de todas las soluciones enfocadas mucho al gobierno local, al gobierno municipal, y pues queremos que nos platiques pues cómo ver las perspectivas con la nueva administración, con los cambios que ha habido tan fuertes en el país, en el tema municipal, por supuesto, no se queda atrás, y pues cuéntanos cómo lo ves desde tu perspectiva. Muchas gracias por la invitación, Carlos, muchísimas gracias a ti también. Al contrario. Pues estoy encantada de la vida de estar con ustedes. Gracias. Muy bonito estudio, muy, muy bonito equipo. Muchas gracias. Y sobre todo me encanta la idea de que haya espacios como este, ¿no? Donde se trate un tema tan relevante para todos los mexicanos con esta coyuntura, que es el gobierno electrónico o las soluciones tecnológicas aplicadas a la administración pública. Correcto. No, me preguntabas, Carlos, ¿cómo lo veo? Creo que más que nunca tenemos un reto. Sí. Muy en particular, que es partir de lo local hacia lo global. Claro. Es decir, con la Agenda Digital Nacional tuvimos grandes avances, algunas aristas, ¿no? Sí. Que podríamos analizar, pero el gran reto creo que parte a nivel municipal, sí, ¿no? Yo creo que tenemos que insistir en la capacitación de los servidores públicos y sobre todo, cosa que yo hago mucha insistencia cuando visitamos algún ayuntamiento, es sensibilizar al servidor público de la importancia de aplicar nuevas tecnologías en sus municipios. Sí. ¿No? Sí. En este sentido, sí. En ese argumento, ¿cuál es tu primer punto? O sea, ¿por qué es importante? Y es una pregunta retórica, como la solemos hacer, pero ¿por qué es importante aplicar la tecnología? Si no supiéramos que existe una revista que trata de eso, ¿cuál es el primer elemento que dices, es importante aplicar la tecnología en tu municipio? ¿Por qué? Porque el municipio es la organización más cercana al ciudadano. Es decir, a través del ciudadano podemos hacer que haya un impulso en el desarrollo económico del municipio. Sí. ¿Cómo lo podemos lograr si no tenemos a ciudadanos informados? A ciudadanos que participen, a ciudadanos que quieran exponer sus propuestas y que se trabaje de manera conjunta. Sí. Entonces, muchas veces en los municipios no hay información de apoyos sociales, no hay información de posibles alianzas con los ciudadanos, con las organizaciones, porque no se sabe cómo darlas. Es decir, el servidor público sabe que hay programas, sabe que hay apoyos, pero no sabe la manera en cómo comunicar a los ciudadanos que se puede hacer, que se puede lograr. Esa es la gran responsabilidad de los servidores públicos. ¿Cómo percibes tú que el mercado, la industria en México que atiende al gobierno en los servicios de los que estamos platicando, cómo puede hacer para atender al mercado de municipios, a todo este segmento, cuando son tan disímbolos en tamaños, en retos y, por supuesto, en presupuestos? ¿Cómo le cotizas a más de 2,000 municipios con la gran variedad de tamaño y alcances que tienen? ¿Cómo hacia dónde va hoy la industria con este reto? Mira, yo creo que nosotros como productores siempre nos encontramos con varias cosas. Primero, cuando llegamos con un presidente municipal, cuando logramos la entrevista con un presidente municipal, porque de primera instancia son muchas las puertas que hay que pasar. Claro. Llegamos con ellos y lo primero que nos dicen, no tengo presupuesto. Sí, ¿no? Y segundo nos dicen, no tengo presupuesto para dar a un proyecto que me va a durar 3 años. Ok, correcto. Ahí hay un sesgo, ahí nos dicen, no voy a entrar con algo que no me va a dejar. Sí. Porque yo en 3 años me voy de aquí. Sí. ¿No? La otra que siempre nos dicen es la brecha digital. Ok. ¿Para qué le voy a dar a un ciudadano si en mi pueblito o en mi municipio, menos de 100,000 habitantes, no hay acceso a internet? Ok. ¿No? Y la respuesta que siempre le damos, perfecto, no, tenemos que luchar con la brecha digital, eso está... Coincido, sí. No, totalmente. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa con aquella gente que sí tiene acceso a internet? No podemos detenernos ante eso.
O sea, el camino hay que continuar. Es el debate este entre la escuela sin ventanas e invertir en conectividad. Claro, claro. ¿Qué hacemos? Exacto, o sea, claro. Tienes una población que no tiene ese acceso, pero tienes otra que sí lo tiene. Uh-huh. Entonces, ¿cómo haces? ¿No? Cuando nosotros llegamos con el servidor público y le decimos, mira, vas a tener un ahorro de recursos. Ok. ¿Por qué? Porque ya no vas a tener a la señorita que va a estar contestando el teléfono, lo vas a tener en tu portal de gobierno. Uh-huh. Vas a poder realizar trámites y servicios en tu portal de gobierno. Uh-huh. ¿No? Sí. Entonces, a ver, entonces ya es cuando le dices, platícame un poquito más de esto, ¿no? Uh-huh. Y le podemos decir, y vamos a tener continuidad, ¿por qué? Porque a ti te va a garantizar un gobierno transparente. Uh-huh. Vas correcto, a tener sí. la forma adecuada de hacer tu rendición de cuentas. Sí. ¿Qué te va a dar a ti esto? Te va a dar certeza, te uh-huh. va a garantizar que has llevado una administración pública limpia. Claro, claro, ¿no? Claro. Entonces, es un trabajo muy arduo tratar de hacerles entender la importancia de lo que es el uso de las tecnologías en la administración pública. No es nada fácil. No. Para quienes nos dedicamos a esto, uh-huh. es todo, tú lo sabes, y también es un camino que tienes que tocar muchísimas puertas, ¿no? Yeah. ¿Cómo pinta para ti la siguiente administración? ¿Cómo percibes que las tecnologías de la información son consideradas por la administración que está por iniciar? Yo tengo mucha esperanza uh-huh. en que se puedan hacer grandes cosas, sobre todo a nivel municipal, que es donde yo me desarrollo. Estoy muy confiada uh-huh. en que sí se puedan lograr grandes avances, uh-huh. ¿no? Sobre todo en este plan de desarrollo que traen con especial atención a los municipios, sí. ¿no? Darle mayor importancia al nivel local, que es de donde partimos todos, sí, ¿no? Sí, a un sí, municipio sí. y delegaciones y después las grandes ciudades. Fíjate que ahorita que estabas resaltando la importancia del municipio en la que coincidimos y coinciden seguramente los colegas de tecnologías y gobierno que nos acompañan, me hiciste pensar en algo que es relevante también y que quisiera conocer tu opinión. A la importancia que hoy le damos a los municipios para habilitarlos de tecnología y puedan mejorar la forma en la que atienden a la ciudadanía, le acompaña en paralelo una evolución, y me gustaría tu opinión, más bien, ¿cómo has percibido la evolución de las agendas digitales? Porque hace un par de sexenios las agendas digitales comenzaron siendo nacionales. Sí. La tendencia nos ha llevado a que la agenda digital ahora es más bien, o fue, más bien estatal, para conformar un conjunto de requerimientos variopintos que sí. conformaban sí. una agenda digital nacional. Sí. Esto querría decir, y a lo mejor sería un wishful thinking, uh-huh. esto querría decir que la agenda digital nacional de la siguiente administración debería construirse a partir de la base municipal. Yo estoy convencida que sí debe estar. Ok. ¿Cómo lo percibirías tú? Mira, hay ya lineamientos, hay recomendaciones de distintas organizaciones, entre ellas la OCDE. Ok. Para crear portales de gobierno electrónico. Sí. Volviendo a tu pregunta de ¿sí? antes, ¿cómo hacemos que 2.500 municipios tengan un estándar sí, para sí, eso? Claro. Pues los hay. Okay. Los hay. El reto ahora y la tarea de todos, los que nos dedicamos a esto y los servidores públicos, es tratar de adecuar esas recomendaciones y esos lineamientos uh-huh. al propio municipio. Correcto, correcto. Es decir, sí. te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando nosotros hacemos investigación para ver los portales de gobierno, de los ayuntamientos, que hay prácticas muy buenas, ¿eh? Hay otras que no te voy a dar nombre de municipios, pero que sí valdría la pena analizarlo. Y la mayor parte de los portales de gobierno de los municipios, ajá. pequeños, sí, sí. son un tablero de anuncios. Sí, 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 coincido ¿no? completamente. Sí. Y son... y es sección de nota roja. Uh-huh. Es cierto, ¿no? Es cierto, sí, sí. Y que además hay otros municipios que todavía se atreven a comercializar esos espacios. Ok. Y okay. esto lo hemos visto en muchísimas partes sí, del sí. país, sobre todo en el centro del país. Ok. ¿No? El Estado de México es un gran ejemplo okay. de muy buenas prácticas y de las peores prácticas. Ok, ¿verdad? Ok. Entonces yo creo que el reto es ahí, precisamente, adecuar esas recomendaciones, esos lineamientos al propio municipio. Okay. Hay una cosa muy curiosa, los que nos dedicamos a esto, que ya tenemos muchos años uh-huh. y cierta expertise en lo que estamos haciendo, te vas a encontrar siempre en los municipios con que es que ya me lo están haciendo, es que comunicación social me lo puede hacer, ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Es que mi primo me lo puede hacer. Es lo que digo, si en el mejor de los casos comunicación social, pero si no... En el mejor de los casos es comunicación social. El primo, social. El sobrino que es muy bueno con el procesador de textos y salvar como HTML hace páginas. Exactamente. Páginas, sí. Entonces me lo pueden hacer por tres pesos. Sí, sí, ¿no? sí, sí.
Y entonces ahí es el reto de los que nos dedicamos a esto. Sí, claro, ¿cómo convences al servidor público que ya no se puede hacer de ese modo? Hay lineamientos, hay manuales, ¿no? Hay certificaciones. Sobre todo cuando la tendencia o la, uno de los pilares del gobierno electrónico y del diseño de este tipo de servicios es el ciudadano al centro. Totalmente. Y si entonces hablamos del municipio, que es el lugar, como ya lo muy bien lo explicabas tú, del contacto inmediato entre gobierno y ciudadano, pues la relevancia que podríamos inferir que deberían de tener los portales de los municipios para los ciudadanos es toral, ¿correcto? Totalmente, totalmente. Es todo un reto entonces, sí, para los municipios. Es un gran reto y además es muy emocionante, ¿no? Ok. Yo he asesorado municipios donde me dicen, oye, en la sección de transparencia la tengo muy bien. A ver, vamos a checar, ¿no? Y te encuentras con que tuvo a su secretaria escaneando todos los documentos. Así ¿no? es, sí. Y lo suben en PDF. En imagen de PDF. Sí. Y ahora dices, ¿y yo cómo voy a reutilizar ese archivo? Claro, es una preciosa bodega digital. Totalmente, porque un archivo debe estar en código abierto, debe ser reutilizable. Exacto. ¿No? Escucharon no eso, ¿verdad? ¿No? O sea, ¿cómo utilizas esa información? Completamente de acuerdo. Te pongo otro ejemplo. Llegamos a un municipio, nos decían, es que nosotros gobierno electrónico llevamos muy bien. Vamos a analizar. Tenían un banner de pasaportes. Okay. Y yo dije, wow, qué padre. O sea, ya vamos a picar el área de pasaportes. Sí, nos vamos a pasaportes. Y sacas tu cita, perfecto, sí. Y ya no tienes que llamar a la Secretaría de Gobernación para pedir. Sí. Le picamos en el banner de pasaportes y te llevaba un número. No podías marcar desde ese enlace. Claro. Sino tenías tú que hacer la llamada. Sí. Ajá. Hicimos la llamada. Ok. ¿Y dónde crees que te contestó? La secretaria del presidente municipal. No, ojalá. En el área de pasaportes de ese municipio. Ajá. Sí, y le dicen, oye, quiero una cita para hacer pasaportes. Le voy a dar un número, anote. Y te daba el teléfono de la Secretaría de Gobernación. Sí. Y hablabas a la Secretaría de Gobernación y te daban cita para tu municipio. Ok. Claro, no estaban ligados en absoluto. En lo absoluto. Eso claro. No es gobierno electrónico. No, por supuesto, no lo es. Claro. Y gobierno electrónico no es nada más un portal de gobierno. Sí, exacto. Municipio, son muchas otras además. Cosas. Ahí está el reto. Perfecto. En facilitar eso para que el ciudadano se sienta parte de ese municipio, pueda participar y se sienta motivado a seguir participando con eso. Por supuesto. En los municipios hay apoyos a los agricultores, hay apoyos a la gente del campo. Claro. Hay apoyos para amas de casa, que quieren. La gente no lo sabe. No, y los mismos servicios, servicios urbanos dependen del municipio. El bache, la luminaria, el semáforo, todo eso depende de la autoridad municipal, que como bien dices, es la más cercana al ciudadano. Y si ahí fallamos, ya estamos fallando. Exactamente. Mucho. Y es muchas veces esa entidad geográficamente más cercana es la que está más alejada del ciudadano. También. Es cierto. Y eso es lo que querríamos que se pueda lograr modificar con esta tecnología. Y hacerle entender a la administración pública que se van a ahorrar mucho. Si tú haces una aplicación donde puedas reportar un bache, te vas a ahorrar esos rondines que hacen para verificar las calles y te vas a concentrar donde realmente hace falta. Claro. ¿No? Nos, como siempre, nos comienza a corretear el tiempo de la oportunidad de conversar contigo, pero no quisiera despedirnos sin antes hacerte dos preguntas. La primera. Sí. Este cambio que estamos viviendo de administración conlleva hasta hoy todavía un mal del cual yo me quejo mucho y me gustaría conocer tu opinión, y es la ausencia del versionado gubernamental transeccional. Este afán de borrar plataformas que funcionaban en el afán de volver a anunciar, como somos gobierno nuevo, hay que anunciar un gran proyecto. Sí. ¿Cuál es tu perspectiva y tu esperanza alrededor del versionado transeccional? Pues mira, mi esperanza es que haya continuidad, lo bien hecho. Consigo, sí, ¿no? Claro. En lo bien hecho, ¿para qué? Para no malgastar recursos. Correcto. Sobre todo, sí. Y volver a hacer lo que hubiese. Tiempo. Sí. ¿No? Es que aparte, cuando pensamos en recursos, pensamos en el dinero. Dicen, no, es que va a ser bien barato porque ya tenemos el contrato. No, el problema más grande del recurso que no se puede recuperar es el tiempo que dejaste de atender al ciudadano. Totalmente. Claro. En el que tiraste los servicios y ya no los levantaste bien. Como un...
famoso caso de pasaporte. De pasaporte, por ejemplo. Pasaporte. O sea, ¿cuánto tiempo tardaste en volver a levantar un servicio? Sí. Con la molestia, la frustración ciudadana, la desconfianza, porque hoy en día, cuando suceden esas cosas, la cuestión es, ¿servirá este sistema? Yo creo que has dado en el punto clave. La certeza de que se está haciendo las cosas bien. Correcto, ¿no? Correcto. Y esa es mi esperanza, que se dé continuidad. Por ejemplo, la aplicación del Seguro Social. Ajá. Es una aplicación que ha dado buenos resultados. Sí. La gente confía, la gente ya hace su cita. Sí. ¿No? Sí. Echarla para atrás. Además, híjole, qué gran tema. Vamos a volver a invitarla para poder seguir conversando de estos temas, pero es que tocas un tema relevantísimo. No se da solo eso. La cantidad de dinero que el IMSS ha ahorrado al tener una cantidad de cancelaciones de citas físicas que se arreglan. O sea, hay un beneficio y un impacto en la operación institucional muy relevante que no estamos dejando de considerar. Sí, entonces, lo pensaba desde hace rato que platicábamos acerca de la racionalización del gasto que implica el implementar un buen gobierno digital. Si el nombre del juego de este sexenio se llama Seamos Esbeltos, ahorremos, racionalicemos el gasto. Entonces es una gran oportunidad, es una gran herramienta para que todos aquellos interesados, que yo creo que no hay ningún gobierno que realmente diga, no, a mí no me interesa ahorrar dinero, claro que no, o sea, ninguno le sobra. Entonces, que podamos usar las herramientas tecnológicas bien usadas, precisamente, y bien pensadas, para no estar ahí gastando en, vamos a hacer este, pero fíjate que no me gustó, tíralo, vamos a hacer este nuevo. Ir avanzando. Y poner a México en un ranking mejor del que tiene en gobierno abierto, gobierno electrónico. Sí. Ajá. Sí, nos ven ojeando las revistas que queremos presumir. Les quiero presumir, exactamente. Elena escribió, Elena escribió, está en la página 18 de la revista impresa, también la encuentran en versión digital. Y pues lean todo lo que escribe Elena, que escribe seguido con nosotros. Es una pluma sí, constante. Ya se cayó alguien allá atrás. Cosa que apreciamos muchísimo. Se cayó alguien allá atrás. No, pero bueno, adicionalmente, además de agradecerte el acompañarnos, de verdad, muchas gracias por poder conversar contigo. Muchos funcionarios de gobierno nos están viendo en este momento y muy probablemente se están preguntando dónde puedo contactarla, cómo puedo estar en contacto con ella por la oportunidad de trabajar juntos. Muchas gracias. Pues en Twitter, Ile García Franco. Vamos a estar poniendo. Lo están viendo además en su pantalla. Ahí es mi Twitter y bueno, cualquier cosa de contacto más profundo, profesional, con los señores, por supuesto. Muchas gracias. ¿No? Sí, nos pueden contactar, nosotros hacemos llegar cualquier mensaje con Ileana y con su empresa. Muchas gracias. No, al contrario, yo encantada la vida de poder estar con ustedes. Y seguramente te llamaremos alguna otra vez porque quedan muchas cosas apasionantes. Y creo que va a ser además muy relevante y una gran oportunidad ir conversando contigo conforme se vayan dando los hitos de ir llegando a esta nueva administración, desde el proceso de entrega que vamos a vivir ahorita. Podemos hablar de aplicaciones digitales, las que más se usan en el mundo, por ejemplo. Sí. De buenas prácticas. Y tú has desarrollado aplicaciones muy particulares que creo que sería muy relevante presentarlas y analizar cuáles son los impactos que este tipo de cosa tiene en la operación. Sí, yo creo que ahí está la clave. No solo es desarrollar una plataforma, sino es el cómo vas a transmitir la información. Sí. Que ahí está uno de los secretos, ¿no? También. Es que ese es un gran tema, caray. Bueno, somos Carlos Castañeda, Emilio Saldaña, alias El Pisu, que nos da mucho gusto que nos acompañen. Les recordamos que estos contenidos y todos los cafés Hugo que hemos ido realizando, muchas gracias, por cierto, por el café tan sabroso. Ay, delicioso. No, la taza es maravillosa. Por cierto. Sí. Pero les recordamos que todos los contenidos y materiales se encuentran disponibles en el sitio oficial de Hugo. Se encuentra también la posibilidad de que nos acompañen a través de Hugo Radio, de donde además podemos presentar extractos de las interacciones y experiencias tan increíbles de platicar con profesionales como Ileana, que les vamos a compartir también en el programa. Así que, ya lo saben, la intención que tenemos es irnos apareciendo en sus distintos dispositivos a la hora que ustedes nos lo permitan, en el momento en que ustedes, porque ustedes mandan, nos lo permitan. Sí. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, entonces. Nos vemos. Que tengan buena tarde, noche, día. Que estén muy bien.